El mejor regalo que me hice en la vida fue la pintura. Hace 22 años me encontré frente a los pinceles y óleos, desempolvando un deseo guardado durante mucho tiempo. Sin una formación formal, decidí mostrar lo que quería hacer y comencé a transitar el camino del arte. Diferentes técnicas y estilos me llevaron en una evolución dinámica. Aquí algunas obras hechas en óleo, en acrílico, en pastel. Luego comencé con la acuarela. Siempre en la búsqueda del claroscuro y de la atmósfera, la acuarela es una de las técnicas que despertó más mi interés. Me permitió llegar a diferentes partes, tanto a nivel provincial, nacional e internacional. Poder exponer, participar de eventos, recibir premios, conocer a diferentes artistas del mundo y nutrirme de ellos. Thank you.
las imágenes 26 y 27 me van a ver pintando y en la foto con todos los artistas internacionales que participaron de Fabriano. Fue un evento muy emotivo, son eventos muy emotivos, donde congrega grandes artistas del mundo que despliegan su saber mostrándolo en diferentes workshops. En la 28 y en la 29 se puede ver a donde me entregan el premio en la Bienal de Pakistán. Durante 4 años consecutivos pude llevar mi arte, la acuarela, junto a la de grandes artistas argentinos, a Fabriano, al Festival de Fabriano. Y pudo estar expuesta y han podido estar expuestas en el Museo de la Carta. También recibí 2 premios de la Bienal de Pakistán, que se realizó en el 2018 y 2020. He podido exponer a nivel local, menciones en salones nacionales y locales. En las próximas imágenes van a poder ver los diferentes estilos por los que fui transitando dentro de la acuarela. Thank you.
tengo la inmensa satisfacción de haber sido elegido como líder de mi país en una de las plataformas internacionales de acuarela que más congrega a países en el mundo, donde cada uno puede presentar a todos los artistas de su país, congregarlos en estas plataformas, producir eventos internacionales sin fines de lucro que nos han llevado a armar una gran amistad mundial entre todos los acuarelistas. Mi profesión y el arte me llevan por caminos que nunca me arrepentiré de transitar. Nunca dejes de perseguir un sueño. Si lo haces, seguro él te encontrará.